Gracias, señor presidente, diputadas y diputados. La prensa nacional e internacional recoge y divulga la excelente resolución de la Organización de Naciones Unidas, señalando que una iniciativa costarricense se convierte en tratado en el tema que tiene que ver con el comercio para el control y disminución de las armas. Sirva este momento para que esta importante noticia quede en actas. Felicitamos a su proponente, don Óscar Arias, y a la presidenta Laura Chinchilla, quien cerró estas negociaciones. Es un triunfo para la humanidad y mañana en el espacio de control político, Liberación lo dedicará a analizar sus alcances, su contenido y el gran impacto que este instrumento jurídico internacional tendrá para la población pobre del planeta.